El acta de la sesión 58ª ordinaria y de la reunión en comité se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones y le solicito al señor secretario de esta comisión que pueda dar lectura a la cuenta. Una comunicación del diputado don Joaquín Godoy, mediante el cual solicita se invite, si la comisión lo tiene bien, y en una oportunidad y fecha convenir al representante de los pueblos indígenas de Tarapacá, Quebrada de Aroma, Coscaya, Miñimiñi, y de la comuna de Camiña, para exponer sus observaciones y puntos de vista respecto al proyecto que modifica el Código de Aguas. Y una comunicación del presidente de la Asociación Indígena Urbana Pacha Aru, mediante el cual solicitan exponer sus comentarios también sobre el proyecto que modifica el Código de Aguas cuando la comisión sesione en la ciudad de Arica. Hay finalmente una nota de la diputada. Sí, una nota de la diputada doña Cristina Girardi, en la cual excusa su asistencia a la sesión planificada para Iquique el día 30 de octubre. Eso es todo, presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Solo nosotros habíamos acordado en la sesión pasada que el viernes 30 haríamos la actividad en Arica. Por temas de organización y logística, se mantiene la fecha reservada, que es el día viernes 30, pero en la ciudad de Iquique. Entonces, de manera de poder también incorporar la solicitud de la comunidad de Camiña, de manera de que ellos se incorporen a esa actividad, secretario. Diputado Ratger. Sí, sobre el punto, yo por razones de agenda y por tema de distancia va a ser imposible que pueda asistir a esa actividad. Tienen presente que viene justamente día festivo, por lo tanto también la disponibilidad de tiempo es bastante más complicado. Y por tema de distancia, siendo semana distrital, yo voy a estar muy alejado para efecto de que me excusen de la asistencia a esa actividad. Si veo la posibilidad de que alguien me pudiese representar, digamos, para efectuar quórum, lo voy a conseguir, pero personalmente no voy a poder estar, físicamente no. ¿Hay algún parlamentario de su partido en Iquique? La zona más cercana es la Antofagasta, que es la Bolivia Núñez. No sé si le interesará asistir, pero por lo menos en la zona norte, la más cercana es Bolivia Núñez. Así que para que quede constancia de esa situación. Muchas gracias. Muy bien, pero tomamos el acuerdo entonces viernes 30 en Iquique, para que no acorde. Bueno, de hecho nos pidieron hacer el programa solo en la mañana para efectos de que se pudiesen trasladar en la tarde, pero tratemos ojalá de ajustar nuestro tiempo y poder estar allá en Iquique. Hagámoslo. En relación a... ofrezco la palabra en varios. Diputada. Yo sé que cada vez que caen algunas gotas de lluvia en este país, todo el mundo se olvida de los problemas de agua, ¿no? pero yo creo... Yo creo que sería importante reiterar, esto lo planteamos en algún momento, hace un tiempo atrás, la necesidad de que el gobierno de Chile realice una campaña con respecto al tema del cuidado del agua, considerando las características de cada región, ¿no?, del país, ¿no? No solo una campaña, porque es distinto hacer una campaña del cuidado del agua en Aysén que hacerla en la cuarta región o en Copiapó, ¿no?, donde hoy día están ocurriendo además fenómenos importantes desde el punto de vista climático, ¿no? Yo el miércoles les voy a presentar además el resultado hasta la fecha del programa que se está llevando a cabo en Chile y en 20 países más, de un programa que se llama Los Jóvenes y el Clima, que yo ya lo planteé en algunas sesiones anteriores, donde están participando jóvenes de 20 países del mundo, ¿no?, y que este año van a asistir
representante de estos 20 países, los cuales va a ser Chile también. Yo creo que van a ir unos 20 jóvenes de Chile a la COP21 que se va a hacer en París, ¿no? Que es el encuentro de las naciones, de los gobiernos para la disminución del CO2, ¿no? y el impacto que este tiene sobre el cambio climático. Y van a ir jóvenes que están en la región metropolitana, en Arica, en la séptima región, en la sexta región, ¿ya? Van a ir alrededor de 20 jóvenes representando a Chile junto con jóvenes de Nueva Guinea, de India, de Nepal, de Brasil, ¿ya? Son... que quede para la historia fidedigna. Bueno, y me interesaría que junto, ya que los jóvenes se están preocupando, ya que ellos van a hacer una propuesta en representación de Chile, ¿ya?, a la COP21, y donde gran parte de los problemas que plantean los jóvenes es el tema del agua, o sea, uno de los grandes efectos del cambio climático, ¿ya?, es los problemas de agua. Yo creo que el gobierno de Chile debiera hacer una campaña a nivel nacional, considerando las características de cada región, ¿no?, para que esto ocurriera. Y yo lo quiero plantear acá. Yo voy a presentar un proyecto de acuerdo en la sala, ya que yo creo que ustedes lo van a suscribir, pero si lo vamos, yo lo tengo hecho el proyecto de acuerdo. Les voy a pedir la firma para que lo presentemos la semana a la vuelta a la distrital, para que el gobierno efectivamente realice una campaña para cuidado del agua y para sensibilizar sobre este tema a todos los ciudadanos, porque yo creo que aquí hay que hacer una campaña a nivel educacional, a nivel ciudadano, a nivel de todos los, a nivel de las instituciones, de los municipios, ¿ya?, con respecto al riego, por ejemplo, de las áreas verdes, ¿ya?, de las ordenanzas municipales para prohibir, por ejemplo, el tema de que se rieguen los autos, para lavarlos en la calle, nada, todos esos temas que yo creo que es importante para poder efectivamente hacer conciencia de que el agua es un recurso que ya no es renovable, ¿no?, y que se va a acabar y que hay que cuidarlo, ¿no? Por lo tanto, eso les quiero señalar. Yo el miércoles le voy a presentar el resultado de cómo está este programa en Chile, ¿no?, y que tomáramos hoy día este acuerdo para solicitarle al gobierno. Y ya que está la representante de la DGA, me parece que la DGA es la que debiera llevar este tema y coordinar este tema a nivel país. Gracias, no, presidenta. Muchas gracias, diputada. Si les parece a los miembros de esta comisión, que la comisión pueda hacer también suyo el proyecto de acuerdo que ha estado preparando la diputada Cristina Girardi, y que adicionalmente mañana, como va a estar el ministro de Obras Públicas en esta comisión para dar a conocer el proyecto que modifica la ley de los sistemas de agua potable rural, que podamos hacer una presentación muy breve, diputada, de usted, unos 5 minutos del proyecto de acuerdo, y solicitar al gobierno que podamos concretar los apoyos correspondientes a esta iniciativa. Si les parece, tomen un acuerdo. Diputada Molina. Presidenta, gracias. Yo quería volver a reiterar la posibilidad de que pueda venir alguien del Ministerio de Obras Públicas para poder hablar sobre el presupuesto del 2016, tanto de DOH como de DGA. Y es súper importante para esta comisión el poder abordar el detalle. Vemos varios que estamos preocupados, porque una cosa es el presupuesto global, ¿no es cierto?, y otra el desglose también de cada una de las zonas y las regiones. Entonces yo creo que siendo esta una comisión que está preocupada justamente de la falta de agua, ¿no es cierto?, la distribución del agua en el territorio, es fundamental el poder a lo menos hacer un comparado de lo que se hizo el año pasado versus lo que va a pasar, este año versus lo que va a pasar el próximo. Sabemos la situación económica que estamos, pero creemos que tiene que haber un énfasis en las zonas que siguen teniendo mayores conflictos y ver de qué forma se van a enfrentar, porque si no es una aspirina, ¿no es cierto?,
que no solucione y no solucione, y finalmente vamos pateando un problema que es gravísimo. O sea, esta comisión cada día tiene más problemas de la misma índole. Y hay que generar una política de Estado que tenga un recurso específico para poder abordarlo, porque si no, no sirve de nada esta comisión ni las leyes que hagamos. Cuando se les parece, tomemos el acuerdo de solicitar al ministro de Obras Públicas una presentación en detalle del presupuesto. Luego, así mañana viene, mandémosle el oficio, de manera de que antes de comenzar a tramitar el proyecto de APR, él haga una presentación en detalle, el proyecto de presupuesto de la Dirección General de Aguas, de la Dirección de Obras Hidráulicas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. SPOH, DGA y Obras Públicas en lo que es infraestructura, ¿no? ¿Ves que es de OH? Pero, y riego. Riego. Vamos a pedirle a riego también. Sí, claro, pero riego a... agricultura. Claro. ¿Ustedes le podemos pedir igual que nada? Sí, la CNR. ¿CNR o agricultura? No, pero para mañana... ¿Y? Se lo oficie para que... ¿Pero que cómo me aprecia? Ya. Roberta, la escuela. ¿Preguntaste por el tema agua? ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Acordado. Diputada, en esa misma línea de invitar al ministro de Agricultura y a la Comisión Nacional de Riego, específicamente a la Comisión Nacional de Riego, ¿les parece? Sí, sí, sí. Damos la más cordial bienvenida a Reinaldo, delegado presidencial del Agua. Muchas gracias. Y damos la bienvenida también al director de Aguas, don Carlos Esteves. Bueno, se ofrece la palabra nuevamente en puntos varios. Se ofrece la palabra. Bueno, la presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión y votación en particular de la indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto de ley en origen moción del primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de suma que reforma el Código de Agua. Ah, pero antes de eso, queridos colegas, quería también recabar el acuerdo de manera de que todo indica que debiéramos hoy día terminar la tramitación del proyecto del Código de Aguas. Esta es la comisión técnica. Ninguna otra comisión de la Cámara se puede considerar una comisión técnica. Y por lo tanto, si les parece que nosotros solicitemos a la mesa de la corporación que la próxima comisión tenga un plazo de 30 días para despachar el proyecto de su comisión. ¿Les parece? Que le ponga su urgencia además. Sí, sí, acordado. No, sí, está con su urgencia, pero... No, pero es lo que ha hecho familia con otras comisiones, lo que ha hecho otras con... Sí, es bastante más común. Lo que el objeto es posicionar que esta es la comisión técnica y por lo tanto las otras comisiones tienen un plazo acotado para verlo. Y los plazos que establece el reglamento de la Cámara son 30 días, que puede fijar perfectamente esta comisión como acuerdo para la próxima comisión. Tiene que cumplir los 30 días. ¿Se puede obtener? Ya. ¿Se les parece? Sí. ¿Les parece? Acordado. Un café. Con sacarina, con azúcar. Con azúcar un poquito. Voy a bajar a la sala y vuelvo, así que esperemos que vuelva. Ya. Si la sala puede. Bueno, pero ya está tomada la vuelta.
vamos a retomar, quedamos... Marcela, yo le paso mi comparado a la diputada Gerardo. ¿Sí? Gracias. Director. Presidente, por su intermedio, les quiero robarles no más de 2 minutos. En la sesión anterior estuvimos hablando de las situaciones vinculadas, y se votó, vinculadas con el artículo segundo y quinto transitorio, los problemas que se generaban. Entonces yo me comprometí con la comisión de que iba a traer antecedentes para que lo tuviese la secretaría y entregados por parte nuestro. Se ponen varios casos, en el caso de la provincia de Petorca, de La Ligua, la situación de proyecto Puyalay, de los pozos en la comuna de La Ligua, de los que hablamos, de que el pozo Placilla, ubicado en la ribera norte del río La Ligua, frente al pueblo de Placilla, se le entregó un caudal de 600 litros por segundo, el pozo de bien común número 34, un caudal de 95 litros, y el pozo San Manuel, otro caudal de 50 litros, etcétera. Y el caso del proyecto de Los Pellines, que se entregaron, si uno suma los volúmenes, aproximadamente 860 litros por segundo, etcétera. Todo eso fue objeto de la discusión, yo hice una presentación, entonces lo que quería pedir, si lo tiene a bien, Presidenta, es que la Secretaría pueda incorporar esto en la... que fue lo que yo señalé, pero aquí están los números bien presentados para las actas de la presentación. Quedamos en la página 10 del comparado. Ya, vamos a suspender por un minuto la... Bienvenido. Retomada la discusión, corresponde ver la indicación 142 de la diputada Cristina Girardi y de quien habla. La indicación del comparado por una parte y estas que acaban de firmar, que acaban de presentar, que son al artículo segundo transitorio para agregar 2 incisos. ¿Ya? Y luego habría que pronunciarse primero sobre estas indicaciones, sobre esas indicaciones que hay en el artículo segundo transitorio. Entonces le pido, señor secretario, que pueda dar lectura a las indicaciones. La primera es para agregar el siguiente inciso segundo. Este plazo se aumentará a 5 años para aquellos titulares de derechos de aprovechamiento no inscritos que correspondan a campesinos que personal y directamente trabajen la tierra, cualquiera sea el régimen de tenencia, en predios cuyo destino exclusivo sea la agricultura y cuya dimensión no sea superior a 8 hectáreas de superficie. No, al artículo segundo transitorio, un nuevo inciso segundo. Del proyecto, que ya está votado, le agrega este inciso. Este fue el que quedó pendiente. Este fue el que quedó pendiente de la discusión que había planteado también el diputado Núñez, que le avisamos ahora, pero no está. Y que habíamos buscado una fórmula, que íbamos a buscar una fórmula de redacción al segundo transitorio. ¿Damos lectura de nuevo? ¿La quieren suscribir? Perfecto. O sea, hay que ponerla, perdón, discúlpeme, señor presidente, por la notificación de la indicación. Pásase la sección. Que decía el estudio 7 de octubre de 2015, que modifica el segundo transitorio, intercalaba a Baxel y se aprobó por unanimidad. Inmediatamente después de esa, ante la 138, por decirlo así, se agrega esta nueva, ¿no? Sí.
Entonces, vamos a dar lectura nuevamente a la indicación. Este plazo se aumentará a 5 años para aquellos titulares de derecho de aprovechamiento no inscritos que correspondan a campesinos que personal y directamente trabajen la tierra, cualquiera sea el régimen de tenencia, en predios cuyo destino exclusivo sea la agricultura y cuya dimensión no sea superior a 8 hectáreas de superficie. Si les parece, por unanimidad. Por unanimidad, tomemos votación nominal para que quede el registro. Doña Andrea Molina. A favor. Pero si estamos hablando de agua. Don Jorge Rato. Claro, a favor. A favor. Por unanimidad se aprueba la indicación. ¿Quién quiere reemplazar usted? ¿A quién va a representar al diputado Núñez? Oye, sí, la cuarta. El diputado Saldívar tampoco hay nada. Pero está la Yasna. Perfecto, señor secretario. Presidenta, pasamos entonces a la... Sí. ¿La retiramos y defendemos el tema ahora? Secretario. Están firmes, no están escritas a mano, pero están. Sí, después la pasamos. Presidenta, entonces la siguiente indicación es un inciso tercero también al artículo segundo transitorio. ¿La leo? Sí, por favor. Estarán exentos de esta causal de caducidad los derechos de aprovechamiento otorgados a las asociaciones de agua potable rural, a las comunidades agrícolas definidas en el artículo primero del DFR número 5 de 1968 del Ministerio de Bienes Nacionales. A los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichas áreas protegidas, a los indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tal los regulados en el artículo 5 de este código y aquellos considerados en los artículos 2 y 9 de la ley número 19.253 respectivamente. ¿Este es del Ministerio de Agricultura o del Gobierno Nacional? Es que se invoca el mismo artículo, lo vimos después de la sesión ese día. Entonces, puede ser indistintamente el Ministerio de Bienes Nacionales o Agricultura. Lo que habría que revisar al final, solo para la coherencia del texto, es que hagamos referencia siempre al mismo ministerio. Ya. Ah, ya, perfecto. Vamos a retirar la primera. En votación, en la indicación. ¿Puedo dar lectura nuevamente? Sí, sí. Para... ¿A la misma que ya votamos? No, es la segunda indicación para agregar un inciso tercero al segundo transitorio y que señala una exención. Dice, estarán exentos de esta causal de caducidad los derechos de aprovechamiento otorgados a las asociaciones de agua potable rural, a las comunidades agrícolas definidas en el artículo 1 del DFL número 5 de 1968 del Ministerio de Bienes Nacionales, a los propietarios de áreas protegidas que no utilicen los derechos de aprovechamiento de aguas con el objeto de mantener la función de preservación ecosistémica en dichas áreas protegidas, a los indígenas o comunidades indígenas, entendiendo por tales los regulados en el artículo 5 de este código y aquellos considerados en los artículos 2 y 9 de la ley 19.253, respectivamente. Aparece en votación siguiente. Don Sergio Gaona. A
Ay, no sé qué poner. Doña Cristina Gerard. A favor. Don Luis Lemus. Doña Andrea Molina. Presidenta, solamente para decir con respecto a esta indicación que nosotros no es que no estemos de acuerdo con el espíritu de la indicación, pero sí con el tema de la caducidad. O sea, si vamos a causar que caduquen ciertos derechos, que son todos o ninguno. Pero básicamente es por mantener una postura que hemos sostenido desde el principio. Ah, por eso me abstengo. Estamos en votación, diputada, fundamente. Yo fundamento. Sí. Pues ya. A favor. ¿Y usted, presidente? ¿Usted? Bueno, yo voto a favor de esta iniciativa porque lo que busca precisamente es que queden exentos, que estos derechos no puedan caducar. Y además hacemos mayor énfasis en la función de preservación ecosistémica en algunas áreas. Así es que por eso reafirmo mi voto a favor de esta indicación. Sí, sí, sí. Se aprueba la indicación. Ahora pasamos al comparado 5 más 2, 5 a favor, 2 abstenciones. La otra fue una. En la página 10 del comparado, la indicación 142 la retiramos. ¿142 se retira? Sí. Y mantenemos la mantenemos la indicación del 1 de septiembre, donde que señala lo siguiente: suspéndase a partir de la publicación de la presente ley el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas provisionales en sectores hidrológicos de aprovechamiento común declarados áreas de restricción mientras no se realice una actualización de los estudios de disponibilidad a nivel de fuentes. Diputada Andrea Molina, y después voy a dar la palabra a los autores, sí, para seguir. Y me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo, por favor. Gracias. Diputada Girardi. Bueno, nosotros presentamos esta indicación precisamente porque habíamos visto que en sectores donde ya estaban con problemas de sequía, se seguían otorgando derechos. Ya, ya hay un sobreotorgamiento en todo el país respecto de derechos que nunca se debieron haber otorgado. ¿Ya? Y que ya estaban, ya las áreas ya eran áreas de restricción y se seguían otorgando derechos y se otorgaban en forma provisional, ¿ya?, para que efectivamente se... para argumentar de que no eran definitivos y que podían otorgarse. Sin embargo, nosotros creemos que no debiera otorgarse ningún derecho en zonas que están declaradas agotadas hasta que no haya una información y el Ejecutivo no tenga una información de que efectivamente cuenta con la disponibilidad para seguir otorgando derechos, del tipo que sean temporales, que sean... ¿no? Ahora, discutiendo este tema con el Ejecutivo, Presidenta, esto lo presentamos nosotros antes de que modificáramos el artículo 66. Y yo le voy a pedir al Ejecutivo que lea lo que dice el artículo 66, porque de alguna manera, si bien nuestra indicación igual es mucho más restrictiva, ¿no? Porque lo que dice lo que quedó en el 66 es que puede otorgar o denegar, ¿no? Acá dice, aquí hay una prohibición absoluta, ¿no?, de que no se puede otorgar, ¿no? Hay igual una diferencia, entonces yo quiero que lo lea el Ejecutivo porque ellos insisten que esto está en el 66 y yo creo que hay una pequeña nuance, un pequeño matiz respecto de un poco la situación más abierta que se plantea en el 66 de la posibilidad de denegar, ¿no?, pero también está la posibilidad de otorgar. Esta es más taxativa, esta prohíbe taxativamente
al Ejecutivo otorgar derechos en zonas declaradas agotadas. Entonces yo no sé si lo si debiéramos retirarlo o no hasta que tengamos claro lo que dice el 66. Muchas gracias, diputada Girardi. Yo en la misma línea, en calidad de autora también de esta indicación, quisiera reafirmar a la a los miembros de la comisión y en particular a la Dirección General de Aguas que el propósito que nosotros tuvimos a la vista para poder redactar esta indicación es de alguna manera establecer una condición esencial a la Dirección General de Aguas para fundamentar técnicamente sus autorizaciones, de manera de que antes de otorgar derechos en áreas con restricción, incluida algunas zonas declaradas ya agotadas, exista efectivamente una validación técnica por parte de la Dirección General de Aguas. Y lo que nosotros hemos visto desde en algunos territorios que se han declarado cuencas cerradas por distintas razones, es que han habido acciones de la Dirección General de Agua que nos llama la atención, por ejemplo, de aperturar cuencas 2 días en una semana, que se apertura, se inscribe en derecho. Esto no es una pesadilla, no es algo que a uno se le haya ocurrido, esto forma parte de la realidad. Y han levantado administrativamente cuenca, han inscrito derecho, vuelven a cerrar la cuenca y por lo tanto, en nuestra opinión, estos actos administrativos tienen dejos de vicios de que nosotros queremos hoy día resguardar con la legislación. Y ese era el propósito de esta indicación, es decir, cómo obligamos a que la Dirección General de Aguas entregue un fundamento técnico de la disponibilidad objetiva antes de otorgar derechos en áreas que han sido declaradas de restricción. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Dado que se trata de la afectación a facultades de la DGA, por lo tanto facultades de una institución del Estado, ¿es admisible o no? Yo le puedo responder. Lo que ocurre es que la Dirección General de Aguas ya tiene esta facultad, nosotros no le estamos agregando una nueva facultad. Lo que nosotros estamos señalando es que esa facultad que hoy día la DGA tiene debe ejercerla para entregar un fundamento técnico antes de otorgar derechos en áreas de restricción. Señor secretario, ¿usted quiere...? Sí. Por lo tanto, no tiene problema, no tendría problema de que... Director, le ofrezco la palabra. Prenda. Usa el otro. No. Usa el de la Tatiana. Ah, yo estoy boicoteando. Gracias, diputada. Sí, presidente. En este caso, si es necesario, yo voy a pedirle tanto a nuestra asesora legislativa como al jefe de la Administración de Recursos Hídricos de la Dirección General de Agua su opinión al respecto. Nuestra opinión es que esta indicación no es necesaria. Quiero partir desde atrás hacia adelante con el comentario que hizo nuestra presidenta sobre una situación anómala en que un organismo podría levantar el área de restricción, dar derecho y luego cerrarla, como señala ella. Esa situación anómala y que además, a partir de cambios que tuvimos en el 2011, no pueden ocurrir. En caso de ocurrir, ninguna de las indicaciones lo resolvería, porque lo que dice la indicación que se nos propone es: suspéndase a partir de la publicación de la presente ley el otorgamiento de derecho de aprovechamiento de aguas provisionales en sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común declarados área de restricción. En consecuencia, si le quitara la declaración de área de restricción, no opera. Yo creo que hay que decirlo como es. Lo segundo es que el artículo 66, que se discutió largamente entre todos nosotros, a nuestro juicio resuelve esto. ¿Por qué, presidenta? Porque dice: declarada un área de restricción en uno o más sectores del acuífero o en su totalidad,
la Dirección General de Aguas no podrá otorgar derecho de aprovechamiento definitivo, y luego agrega, de modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad, aquí dice, mientras no se realice una actualización de los estudios de disponibilidad, que es un informe técnico. Y aquí dice, de modo excepcional y previo informe técnico de disponibilidad, pero es más completo porque explica qué es el informe técnico. Y a nivel de la fuente de abastecimiento, solo podrá conceder derechos provisionales en la medida que no se afecten derechos preexistentes. El informe técnico tiene que decir, en consecuencia, la fuente de abastecimiento, que no se afecten derechos preexistentes o que no se afecte la sustentabilidad del acuífero. ¿Ah? O de uno o más sectores del mismo. Es decir, la propuesta del artículo 66 es más completa. ¿Ah? Y ambas rigen in actum. Y luego dice además, dicho informe técnico debe considerar la opinión de las comunidades de agua ya existentes en la zona. En consecuencia, el informe técnico de actualización que se refiere aquí está cubierto acá porque dice de un modo excepcional y siempre que cuente con un informe técnico que considere la opinión de las comunidades de agua existentes. Este informe técnico tiene que demostrar que se afectan derechos preexistentes o que se afecta o que no se afecta la sustentabilidad del acuífero, y son en relación a la fuente de abastecimiento. Entonces, a nuestro juicio, lo que se propone en la indicación es razonable, es coherente con nuestra normativa que estamos viendo en el código, pero está resuelto en el artículo 66. No, está claro, director. Ya, dada la explicación del Ejecutivo, que ha quedado además consignado en la historia fidedigna de la ley, las autoras vamos a proceder a retirar nuestra indicación. Tenemos otra indicación. Ya, no está. Ella es una mujer inteligente, sabe cuándo. En el plazo de un año, a contar de la publicación de esta ley, se dictará un reglamento que defina y regule las áreas amenazadas o degradadas a que se refiere el artículo 63. La misma duda. No, estamos en la página 10 del comparado. La última indicación. La última indicación. Diputado Gaona, le ofrezco la palabra. La misma duda. Dado que los reglamentos son materias propias del ejercicio del Ejecutivo, y imponerles plazo no sería afectar eso, porque yo la verdad es que tengo mis serias dudas que en el plazo de un año la DGA pueda hacer este informe. Entonces, al final, por hacer cosas que finalmente terminen siendo letra muerta o una complicación para el Ejecutivo más allá de lo que pareciera razonable, no sé si esto será tan admisible o no. Preguntémosle al secretario, básicamente porque se le está imponiendo una característica que es propia de una materia que es privativa del Ejecutivo, que es la dictación de reglamento. Muchas gracias. Presidente, es admisible, sí. Muchas gracias, diputado Gaona. Le ofrezco la palabra a la diputada Molina, pero sí. Aprovechamos de aclarar lo que ha señalado el secretario. Esta es una indicación admisible. Forma parte, no es ninguna facultad nueva. A mí me gustaría poder saber quién dicta el reglamento y cómo se estructura, porque esta es materia, según lo que yo veo, materia más de medio ambiente que de esta comisión. Entonces me gustaría ahí poder tener también claridad con respecto a ello, porque nos estamos metiendo en otros ministerios. Yo entiendo la indicación que nosotros planteamos, si bien puede ser materia de medio ambiente, también es materia de la DGA en términos de que claramente un área degradada por falta de agua, ¿no? Amenazada o degradada por problema de sequía, es precisamente, pero espérate, precisamente tiene que ver con los informes técnicos que en algún minuto va a tener que hacer la DGA respecto de áreas declaradas agotadas o de cuencas declaradas agotadas, donde hay una degradación o pueden estar amenazadas de tener una degradación por ser cuencas declaradas agotadas. Entonces, yo creo que aquí se intersectan, ¿no?, atribuciones, que también lo debería hacer medio ambiente sin lugar a duda, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente debiera
tener un catastro y en base a estudio, etcétera, de áreas declaradas, o sea, de áreas degradadas, agotadas, por falta del recurso hídrico. Pero es una competencia claramente también de la DGA, ¿no? Y por lo si no, no podría ser ninguna de las situaciones que estamos diciendo arriba. O sea, con los informes técnicos, de declarar si tienen, si una cuenca está declarada agotada o no. Entonces, claramente aquí pueden haber intersección de funciones, ¿no? Pero esto claramente para nosotros es una función de la DGA. Bueno, entendiendo que esta es una, además, una realidad que es bien dinámica, yo entiendo que la intervención de la diputada Molina tiene por objeto también focalizar esta demanda, digamos, y por lo tanto, en ese sentido, si les parece bien a las autoras, podría ser en el plazo de un año, a contar de la publicación de esta ley, la Dirección General de Aguas dictará un reglamento que defina y regule las áreas amenazadas y degradadas a que se refiere el artículo 63. No, claro, en el plazo de un año, a contar de la publicación de esta ley, la Dirección General de Aguas dictará un reglamento que defina y regule las áreas amenazadas o degradadas a que se refiere el artículo 63. Director, ofrezco la palabra. De forma. Ay, otra vez. Entiendo que se aprobó que se debata y se pueda votar, ¿cierto? Ya. Nosotros creemos que en este caso aplica lo mismo que en el caso anterior. Es decir, creemos que la norma nuevamente es coherente con lo que se plantea en el cuerpo y la estructura del Código de Agua. Y creemos que se nos olvida quizás lo que ya hemos votado. ¿Ah? Porque el artículo 67... Antiguamente se refería a la posibilidad de transformar en derecho definitivo los derechos de aprovechamiento provisorios, ¿no? Provisionales. Y lo que se acordó fue dos incisos que regulan específicamente el artículo 63, la zona de prohibición, pero lo regula la ley. Voy a leerlo, si les parece, los dos incisos. Dice 67. Dice, cuando la suma de los derechos de aprovechamiento definitivos y provisionales existentes en un área de restricción comprometan toda la disponibilidad determinada de los respectivos estudios técnicos, dicha área deberá ser declarada como zona de prohibición para nuevas explotaciones. Eso es lo primero. Luego dice, transcurridos 5 años contados de la fecha de la declaración de un área de restricción, la Dirección General de Agua deberá reevaluar las circunstancias que le dieron origen. En caso de comprobar que la disponibilidad esté comprometida, de conformidad a lo indicado precedentemente, dicha área se declarará zona de prohibición. No he terminado, pero lo primero que estamos diciendo aquí es cómo declarar una zona de prohibición, y la ley dice cómo hacerlo, ¿ah? Con mucha claridad. Luego señala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, que es al que se refiere la indicación, al declarar una zona de prohibición de nuevas explotaciones, la Dirección General de Aguas no podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento, ya sean definitivos o provisionales, y deberá prohibir cualquier nueva explotación de derechos o de aquella parte de los mismos que no se hubiesen explotado con anterioridad a dicha declaración. Adicionalmente, el servicio deberá reevaluar la situación de sustentabilidad del sector hidrológico de aprovechamiento común y consecuentemente podrá ejercer las atribuciones descritas en el inciso anterior. Lo dispuesto en este inciso es sin perjuicio de lo señalado en el artículo 62, que se refiere a la distribución o prorrateo de este cuerpo legal. Continúa el artículo, pero ya continúa con normativa que aplica tanto para la zona de prohibición como área de restricción. ¿Cuál es mi impresión, Presidenta? Mi impresión es que el propósito de un reglamento, primero, básicamente es procedimental, es saber cómo y cuándo declarar algo, en este caso, una zona de prohibición. Y nuestra preocupación era que teníamos un conjunto de áreas de restricción, pero que quedaban en una suerte de limbo, porque el artículo 65, cuando la define, señala que no hay certidumbre respecto del riesgo para el acuífero. ¿Ah? Y aquí el artículo 67 lo que hace es regularlo y dice
no puede subsistir en el tiempo esta situación y obliga a hacer los estudios y reevaluar las circunstancias de manera de comprobar si efectivamente hay o no una grave afectación a la sustentabilidad del acuífero. Porque el área de restricción es, no sabemos si hay o no, estamos haciendo los estudios. Pero después de 20 años se continuaban manteniendo como tales. Y establece claramente además la definición de que no se pueden construir ni explotar nuevas aguas. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es, ¿qué quisiera la comisión que definiera el reglamento? Toda vez que la parte más sustantiva, a nuestro juicio, está en la ley. Tengo una sola duda, Presidenta, que tiene que ver con lo que se señala efectivamente en el 63, en el 67, perdón, que dice cuando la suma de los derechos de aprovechamiento definitivo y provisional existente en un área de restricción comprometan toda la disponibilidad determinada en los respectivos estudios técnicos. Hay muchas veces que hay escasez hídrica y no hay estudio, ¿no? Entonces, mientras no haya estudio no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, el tema es cómo efectivamente podemos actuar oportunamente, porque si esperamos de repente que se hagan, porque aquí dice claramente que estén determinados los estudios técnicos respectivos, ¿no? Y muchas veces la autoridad no cuenta con los estudios o se demora en hacer los estudios y mientras tanto sigue otorgando derechos, ¿no? Entonces el tema es cuando tenemos la voz de un poco la indicación era que incluso tuviéramos el concepto de amenaza, ¿no? En la indicación están las áreas amenazadas o ya también degradadas, pero tiene que haber un elemento previo al, o sea, yo confirmo mi decisión con un estudio, ¿no? Pero no espero un estudio para tomar la decisión, porque si no pueden pasar siglos, ¿no? Conociendo cómo funciona nuestro querido país, ¿no? Que de repente nos demoramos un poquito en hacer las cosas, ¿no? Podemos efectivamente terminar degradando una zona esperando que esté listo el estudio. Esa es mi única... yo quisiera salvaguardar eso, ¿ya? De que efectivamente, habiendo señales ya de que una cuenca tiene problemas, de que un sector ya tiene señales claras de agotamiento o está seriamente amenazado, ¿ya? ¿Cómo podemos tomar una decisión sin esperar 3-4 años, que la licitación, que el estudio, que nada, ¿ya? Y pasaron 5 años, ¿ya? Esa es mi única duda que me gustaría cómo la pudiéramos resolver a lo mejor con... Yo entiendo que está mucho más detallado efectivamente en el 67, ¿no? Pero igual está sujeto a ciertas situaciones que a lo mejor no las vamos a tener resueltas y no vamos a poder tomar la decisión porque no están resueltas con los estudios, no están resueltos lo que nosotros mismos estamos amarrando en la ley. Gracias, diputada. Me ha pedido la palabra la diputada Andrea Molina. Yo lo que quería leer un poquito lo que decía el artículo sobre ese respecto. Lo dispuesto en el inciso anterior se aplica a aquellas zonas que corresponden a sectores acuíferos que alimentan humedales que hayan sido declarados por el servicio correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente como ecosistemas amenazados, ecosistemas degradados o sitios prioritarios, en la medida que dicha declaración contenga entre sus fundamentos los recursos hídricos subterráneos que los soportan. O sea, claro, porque se refiere al artículo 63, sí. Aquí. ¿Me permite? Sí, por eso lo leo. El artículo 63 establece, dentro de lo que es la zona de provisión, la zona de provisión, para definirla, es a contrario censo del 65. El 65 no hay certeza absoluta de esto. Y el 63 se establece en consecuencia que lo que es la zona de provisión, pero agrega una presunción legal. La diputada Molina está hablando de la presunción legal, que se votó aquí por unanimidad, que en los bofedales, pajonales, existentes, desde Arica y Piranacota hasta la región de Coquimbo, inclusive, se presume esta protección de esta agua subterránea. Y respecto de esta hay, por tanto, una zona de provisión, de aquellas aguas subterráneas que alimentan un bofedal o un pajonal. Quiero agregar lo siguiente.
si es que el legislativo, quiero hacer un ejercicio de coherencia lógica solamente, si el poder legislativo o los poderes colegisladores le entregan al Ejecutivo un reglamento para que regule esto, no va a resolver lo que plantea la diputada Girardi. Porque nosotros podríamos decir, no es lo que nuestra intención, pero podríamos decir, bueno, en 20 años, en 10 años, o sea, no lo va a resolver. La pregunta es, ¿cómo funciona esto? Claro, la pregunta nuestra es cómo funciona, y me gustaría que, si les parece, nuestro jefe de la División de Administración de Recursos Hídricos explique, me complemente en esta materia, de cómo esto opera, porque lo que estamos haciendo en el 67 es una gran novedad. El 67 obliga a hacer estos estudios. La diputada Girardi nos decía, ¿qué pasa si hay decreto de escasez? El decreto de escasez en la ley actual es por 6 meses improrrogable, y en la ley nueva, de aprobarse tal como lo hemos votado, es por 1 año y prorrogable por 1 vez. ¿Ah? Y en el decreto, inmediatamente la autoridad tiene toda la facultad para detener las aguas y prorratearlas. ¿Ah? El problema está cuando se acaba el decreto, ¿ah? En que puede volver a ocurrir, sí, estas extracciones. ¿Qué es lo que estamos preocupados? De que el nuevo 67 obligue a convertir en zona de provisión y a detener nuevas explotaciones de derechos de agua, si es que efectivamente la restricción se transformó en zona de provisión. ¿Quería comentar algo sobre esta línea? Le vamos a ofrecer la palabra al director de Recursos Hídricos. Si nos puede dejar su nombre completo para efectos del acta, me lo pide el secretario. Gracias, señora presidenta. Luis Alberto Moreno, jefe del Departamento de Administración de Recursos Hídricos. Solamente voy a complementar respecto a cómo funciona el tema de la evaluación de las solicitudes que se presentan en algunos acuíferos de agua subterránea. Básicamente lo que se hace es, primero tenemos que determinar cuál es la recarga, cuál es que efectivamente la cantidad de agua que naturalmente afluye, digamos, los acuíferos y que estaría disponible. Lo que se está haciendo a partir del año 2011 es resolviendo un problema que se presentaba en los años anteriores, básicamente por la obligación del factor de uso, que significaba en definitiva entregar mayor cantidad de agua de la que era sustentable el tiempo, que era básicamente lo que era la recarga. Entonces, a partir del año 2011 lo que se hace es se entregan solamente definitivos equivalentes a la cantidad, a la recarga misma, y por lo tanto con eso nos aseguramos que esos derechos que son permanentes del tiempo son sustentables. Y a partir de eso, con los estudios que se realizan, se determina, dependiendo de las condiciones particulares de cada acuífero, si es factible entregar derechos adicionales, pero en términos de derechos provisionales, que en base al monitoreo y al estudio del acuífero nos permiten definir si esos derechos provisionales se pueden o no mantener en el tiempo y si es necesario o no ajustarlo. Entonces, cada vez que se requiere resolver una solicitud de derecho de aprovechamiento, necesariamente se realiza un estudio, se determina la recarga, se entrega equivalente a derechos definitivos y solamente provisionales, un poco más allá, dependiendo de las características de acuífero, pero siempre con la posibilidad de que, si el monitoreo nos indica que hay algún problema, podemos restringirlo o dejarlo sin efecto si es necesario. Eso. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, cuando realizamos nosotros la indicación, fue hace ya bastante tiempo atrás. No habíamos discutido en detalle ni las modificaciones del 66 ni del 63. Obviamente, para nosotros siempre es mejor que estos elementos queden consignados en la ley y no sujetos a un reglamento. Si bien es cierto, lo que hoy día queda establecido en la ley no recoge de una manera muy, muy amplia la preocupación que teníamos como autoras de esta indicación, pero sí nos parece atendible las indicaciones que nos ha planteado hoy el Ejecutivo y de cómo esto está ya consignado en el artículo 67 y en el 63 respectivamente. Si estamos de acuerdo, ya retiramos esta indicación. Nos queda solo pendiente, habíamos tomado el acuerdo de reabrir el artículo 20. Habían surgido algunas propuestas. Se nos dijo hace 2 sesiones atrás que buscáramos una nueva redacción, y esa nueva redacción está firmada por todos los diputados. Sí. Y señala lo siguiente, dice:
con la sola finalidad de satisfacer la bebida y los usos domésticos, cualquier persona podrá extraer aguas provenientes de las vertientes, de las nacientes cordilleranas o de cualquier forma de recarga natural que aflore superficialmente, salvo de aquellas fuentes descritas en el inciso segundo de este artículo, en la medida que en el área no exista un sistema de agua potable concesionada o rural u otra red para abastecer de agua potable a la población. En todo caso, si el ejercicio de este derecho causare un perjuicio superior al beneficio que reporta, deberá de inmediato suspenderse. Sí. La pasamos para que puedan... Sí. Sí, claro. Mientras la va a suscribir el diputado Gaona y el diputado Saldívar, que tras la lectura. Sí, no, decir que lo que se acaba de dar lectura nos parece coherente con todo lo que hemos estado discutiendo. Solamente preguntar si lo quieren evaluar de ese modo o no, que después de la palabra usos domésticos pusieran de subsistencia. Porque si dijera con la sola finalidad de satisfacer la bebida y los usos domésticos... No, pero usos domésticos de subsistencia. La satisfacer la bebida y los usos domésticos de subsistencia, cualquier persona podrá extraer aguas provenientes de las vertientes de la nación. ¿Les parece? Sí, el doméstico puede ser la piscina individual. Sí, yo aquí la agrego. Eso se llama tina de baño. Eso se llama tina de baño. Pero hay jacuzzi de usos familiares. No, en votación la indicación al artículo 20. Doña Loreto Carvajal. Don Sergio Gaona. ¿Era necesario? Doña Cristina Girardi. A favor, a favor. ¿Para la historia de la ley? Don Luis Llamas. ¿Diputado? No, Andrea Montes. Ay, pero a favor. Cristina, por Dios. Aire. Don Jorge Ratti. A favor. Don Raúl Sánchez. Siempre fuera. Sí. Y usted, presidente. Aprobada por unanimidad. Si les parece, con la misma votación rechazamos la indicación anterior. Sí. Rechazada. Por haberse concluida la declaración de este